En primer lugar, habíamos anunciado hace algunos meses eh, la existencia de un préstamo para las, o, las personas, las unipersonales o aquellas empresas, eh, sociedad de hecho o SRL, que no tuvieran dependientes. Este préstamo era por 12 mil pesos y eh, se podía tomar de forma mensual durante dos meses. Estamos extendiendo la posibilidad de solicitar este préstamo por dos meses más. Y eh, la primera cuota de estos préstamos se empezará a pagar a fines de noviembre y mantiene las características de pagarse sin interés en unidades indexadas y en 24 cuotas iguales inconsecutivas. Anunciamos una línea que, que llamamos SIGA de emergencia que estaba destinada a las empresas más pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Este instrumento ha sido eh, muy utilizado, ha sido muy exitoso, la demanda ha sido grande y, y hoy estamos anunciando que extendemos su existencia desde fines de octubre, que era como lo habíamos eh, pensado originalmente, hasta fin de año. O sea que se puede continuar con la solicitud de estos préstamos de emergencia que tienen que ver con eh, la existencia de la epidemia en nuestro país hasta fin de año. Adicionalmente, vamos a agregar una nueva línea de crédito para empresas de mayor porte, empresas que no califican de acuerdo al decreto correspondiente como micro, pequeñas o medianas empresas, pero que también necesitan ese empujón para transitar a través de la crisis que estamos atravesando. Las características de este de esta nueva línea que se refiere a empresas mayores van a ser similares a las que ya existen para las pymes, van a tener algunas diferencias en cuanto al monto que es cubierto por la garantía, en cuanto a los plazos y la tasa de interés, pero sí va a tener un funcionamiento similar en cuanto que también va a tener va a funcionar en el sistema de garantía donde está el Ministerio de Economía y Finanzas, la Agencia Nacional de Desarrollo y la CND. Este instrumento requiere de una ley. Estaremos enviando un proyecto de ley en estos días y preparando la operativa de manera que en aproximadamente dos semanas estamos listos para salir con este nuevo producto. Lo que tiene que ver con este empujón, eh, en particular para las empresas más pequeñas, estamos prorrogando una vez más el pago de eh, los impuestos correspondientes al literal E, lo que llamamos el IVA mínimo. En este caso, el mes que corresponde eh, del, el, el, los tributos que corresponden al mes de mayo, lo estamos corriendo para el mes de junio y nuevamente se puede pagar en seis cuotas, como había sido el caso anteriormente.